Buenos días. Buenos días. Viernes por la mañana, viernes día 3 de marzo. Y seguimos en Milford Sound. Ha amanecido bastante nublado, pero ahora está despejando poquito a poco. Ese valle ya está limpio y vamos a ver si el nuestro mejora un poquito. Ya veis, precioso como ayer, un poco diferente con tanta nube, pero tiene su encanto también. Hoy lo que no va a tener tanto encanto es la gente que va a ver, porque este parking son las 9 de la mañana y ya está casi lleno. Hemos visto autobuses que empezaban a circular a lo bestia por todos lados, con que va a estar bastante masificado. Sabiéndolo, pues vamos a tomárnoslo con calma y a concienciarnos un poquito de ello. Disfrutamos ayer por la tarde un montón, como os contamos, porque estuvimos solos y con un solazo impresionante. Plan de hoy, vamos a ir un poquito por la zona del puerto y tal, pues como ayer, a pasear, a hacer tiempo, a hacer fotos, a disfrutar del paisaje. Creo que hay un pequeño trail que sube un poquito hacia la montaña, que lo haremos para ver las vistas desde un punto un poquito elevado. Y a la una tenemos la actividad del barco y el kayak, y a ver si para la una ha levantado del todo la neblina y no llueve. Nada más, a ver qué tal será el día. Ayer la verdad es que fue genial. El camping, que es de pago, son $60 o $70, pues bueno, duelen un poquito solo por aparcar la camper, pero está muy bien equipado. Además tienes lavadora y secadora y aprovechamos para hacer la colada después de 10 días, que nos vino muy bien. Ya estábamos casi al límite de ropa. Nada, os pondré el camping en la descripción también. Es el único que hay aquí, con que tampoco tiene mucha pérdida, pero yo os lo intento detallar. Así que nada, vamos a disfrutar del día, que esto es para disfrutarlo. Pues mismo mirador que ayer, pero con una perspectiva un poquito diferente, con las nubes un poquito más bajas algunas que las paredes. Y aquí una familia de kiwis que no les queremos molestar mucho. Tienen ahí una discusión de familia.
Bueno, pues como os comentaba, no vamos a estar solos. Ya hay bastante gente. Venidos de Queenstown, varios autobuses, y se ha llenado esto bastante. Pero bueno, ya éramos conscientes de ellos, de que ahora ya esta parte va a ser más concurrida. Vamos en este, en el rojo. Creo que vamos en este rojo, porque hay otro por allí que es más pequeño, que igual para los que hacemos el kayak, que es el que tenemos que coger, no lo sé. Pero bueno, sea el que sea, vamos a ir con calma. Bueno, pues empezamos mal. Se ha estropeado el barco y nos cambian de embarcación, yo creo.
es muy chulo. Tienen aquí montado un acuario. Y justo cuando terminas el kayak, pues bajas por estas escaleras. Y más que un acuario es que estás tú metido dentro del mar. Bueno, pues hemos acabado lo del kayak, se nos ha puesto a llover un poquito, pero nos han dado un café caliente aquí ahora cuando vayamos a, mientras vamos a, al puerto otra vez. Muy chula la actividad, no solo el kayak, sino luego tienen aquí un punto de observación, como os he enseñado, una especie de acuario en la que el acuario, pues bueno, casi eres tú el que está metido dentro del mar, más que otra cosa. Y nada, pues eso, café tipo caliente, contentos y nada, y el barco para nosotros solos, porque éramos solo 8 los del kayak, aunque así que genial.
Bueno, pues nos vamos pitando para el coche, para la camper. Tenemos que llegar a un campamento que está en Kingston a unas 3 horas y son ya las 6 de la tarde. Como nos han cambiado de barco y se ha retrasado un poquito y tal, pues claro, ahora toca correr. De todos modos, la actividad, genial. Yo creo que lo mejor que hemos hecho y vale la pena. Y no sé deciros exactamente cuánto es, ya lo diremos en el vídeo final del repaso de gastos. Creo que ahora han sido unos 120 euros, pero vamos, hemos echado toda la tarde. Y muy chulo, muy chulo. El barco un poco agobiante porque nos han cambiado uno más pequeño y había bastante gente. Pero bueno, al final pues el trayecto es bastante largo y ves, pues te empuja el típico chinito de al lado, te empuja, el otro tal, en fin, un poco cachondeo. Pero luego la parte del kayak, que sí que es muy aconsejable, estábamos 8 personas. Y te dan un paseíto por una bahía que tienen y, como os he mostrado, tiene una especie de acuario. No es acuario porque realmente eres tú el que está dentro del mar y ves ahí los animales, los peces. Vamos, precioso. Y luego un cachito de barco, pues nos han venido a buscar y lo hemos hecho nosotros solos. Hemos visto el arco iris, estaba precioso. Hemos visto Milford Sound de todos los tonos posibles. Así que para despedir ya el vídeo de hoy, aquí tenéis una imagen final de Milford Sound, posiblemente de los sitios más bonitos que hayamos visto. Muy, muy bonito. Y entre la niebla y eso, pues le da un toque especial. Así que nada, si os gustan estos vídeos, ya sabéis, chicos, dadle al me gusta, suscribiros, que ayuda a que sigamos haciendo este tipo de contenido.